En este momento, contacto telefónico con Alejandra Metz, presidenta de los Toritos de Chiclana. Lamentablemente, inseguridad en el tricolor de Barrio San Roque. Una pena, realmente. Alejandra, ¿cómo andamos? Bueno, una forma de decir, porque imagino la indignación, ¿no? Han trabajado muchísimo para levantar el club y están sucediendo algunos hechos que no son deseados, ¿no?, en el club. Hola, Andrés. Hola, chicos. Sí, la verdad que triste. Siempre algo no está pasando, el tema de la inseguridad ya es atroz todo lo que por ahí pasa a los clubes, a las instituciones y bueno, al barrio mismo San Roque le está pasando. Bien, ¿dónde pasó esto? Estamos viendo imágenes de una puerta que ha sido forzada y el ingreso a los baños. Sí, el sábado a la noche ingresaron al vestuario de árbitros y bueno, lamentablemente se tomaron el tiempo de sacar, destornillar la bacha del baño y el inodoro, que eso fue lo que más nos perjudicó, digamos, económicamente. Y bueno, y en el día de ayer nos encontramos con que habían roto todas las puertas, los candados, no llegaron a ingresar. Pero igual lo destruyeron la puerta, la reja que protegía y bueno, la verdad que estamos muy preocupados. Tenés razón lo que decís, se han tomado su tiempo, ¿no? Porque tarda uno en sacar esos elementos del baño. ¿Nadie vio nada, nadie escuchó nada cerca del barrio? No, lamentablemente los vestuarios están para el otro lado, para el lado de la cancha, donde no se ve en la calle, casualmente. Claro. Todos los robos son de ese lado porque durante todo el año pasado hicieron robos hormigas, se llevan alambrados, se llevan los focos, un chulengo, bastantes cosas, pero todo del lado ese donde no se ve, digamos, los vecinos, gracias a Dios, están muy contentos por la apertura del club el año pasado y la verdad que están siempre muy atentos también a todos los movimientos extraños. Claro. Pero bueno, esto la verdad que ya la bacha, el inodoro es algo de que tenés que sacarlo del club, digamos. Sí, totalmente, es tremendo. ¿Ha pasado algo más, Alejandra, además de este incidente? No, la verdad que eso nada más. Es esto. Todo eso, bueno, los vecinos también se han acercado, que están muy preocupados por la inseguridad que pasa en el barrio, están a las chicas le roban los celulares, bueno, como en todos los barrios. Bien. Bueno, ¿sí? El San Roque siempre fue muy tranquilo para los vecinos y bueno, últimamente está bastante delincuencia. ¿Se hizo la denuncia ya? Hicimos la denuncia, la policía, bueno, quedó de que iba a mandar más patrulleros, iba a patrullar más y bueno, esperemos recuperar, aunque sea, bueno, ya nos donaron una bacha y bueno, recuperar aunque sea los elementos del inodoro, porque está justo de la policía deportiva para empezar la Liga Paranaense y bueno, claro, lamentablemente con estas cosas no nos habilitan la cancha y sería, la verdad, que tanto esfuerzo que por ahí hace toda la familia del Toro para poder ser locales ahí, que nos pase esto, la verdad que es una lástima. Sí, todo cuesta y esto es un retroceso, claramente, ¿no? Sí, como nos pasó a principio de año, al mes que asumimos, que nos robaron la desmalezadora. Claro. Cosas que nos van tirando para atrás, un paso para adelante y cinco para atrás. Alejandra, gracias por el contacto, sabemos que estás trabajando, te dejamos, te liberamos. Bueno, queríamos cumplir con el club, hacer obviamente la difusión correspondiente. En este caso no es una buena, es una realmente muy mala. Ojalá que se solucione todo. Un abrazo grande, un beso. Gracias. Muchas gracias, Andrés, porque siempre están presentes ustedes para las instituciones y para todos los clubes. No, por favor, es un placer y un deber que tenemos nosotros. Un beso grande. Bueno, un beso grande, hasta luego. Así pasaba Alejandra Metz, presidente.